Casi la mitad de los jóvenes en América Latina no terminan la secundaria. Algunos no van a la escuela por vivir en una zona rural. Otros por tener una discapacidad. Y otros simplemente por pertenecer a una familia humilde. También hay muchos otros jóvenes que no tienen interés en la escuela. No están convencidos de que la educación actual les dé un futuro mejor. La deserción escolar afecta a todos los sectores de la sociedad. Hoy nos acompañan dos personitas que, al igual que ustedes, han sido víctimas de este conflicto. Ellos son María González y Tomás Morales. Tomás, si quieres comenzar. A mí, a los 3 días de estar allá, me pasaron a un pelado. Me tocó matarlo de un tiro en la cabeza. A mí me mandaron emboscadas. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver el desempleo con que yo esté aquí haciendo un atentado? Cuéntanos qué pasó el día que fuiste reclutado. Yo me acuerdo que mi papá estaba muy enfermo. ¿Cómo siguió mi papá? Peor. No ha hecho sino quejarse. Apúrele, María. Vea que si no me reciben los niños en el colegio, le toca a usted quedarse cuidándolos. No es que no puedo llegar más tarde al trabajo, me echan. Chino, ¿se ha pensado en lo que le dije? Sí, sí, señor. Wilmer, muéstrale el celular ahí que compró.
¿Y? Es que mi papá no me deja porque estoy estudiando. Y la paga son 700 mil pesos, mi niño. Usted puede estudiar todo lo que se le dé la gana, pero le aseguro que nunca se va a ganar tanto sin hacer ni mierda. Andar en buena moto, vigilar, comer buena comida. Aquí lo que se pasa es bueno, ¿no, muchachos? Claro. Míreme a mí. Buen fusil, buena moto. Eso, las peladitas se derriten apenas me ven pasar. Es que estoy estudiando. Piénselo, hombre. Piénselo. Empezar a cuestionar todo lo que existe. Y para cuestionarlo, la clave, la única clave, muchachos y muchachas, es leer. Paraguay. Bien. Bueno, sigan copiando ahí. Tomás, ¿trajo la plata para las fotocopias? No, señora. Si no trae la plata para las fotocopias, ¿cómo hacemos para presentar el examen? Mañana tiene que traerla porque si no, entonces... ¡Allá va Jason! ¡Allá va Jason! Bueno. Bueno, niños, sigamos aquí con las capitales. El papá de Jason apareció flotando en el río. Bueno, vamos con Venezuela. Caracas. Vamos con Perú. ¡Lima! En matemáticas nos pusieron a hacer. ¿Qué tal está? Sí. Resta. Sí. ¿Entonces qué, María? No me lo va a dar, mamacita. Suélteme. Más bien, mamita, pero no se me ponga brava, ¿verdad? Yo la trato como una reina, mi amor. María, usted ya sabe cómo son las cosas conmigo. Usted me lo habla buenas o me lo habla buenas. ¿Qué pasa, María? ¿Eso se fue puta? ¿Le está metiendo con usted? ¿Cueputa quién? ¿Cueputas quién, piro? ¿Ah? Espérate, mariconcito. Ah, mariconcito. Sí, mariconcito. Quiere que lo llene a plomo, y cueputa. Yo no tengo ningún problema, maricón. Antonio, pues vamos. Mamá. Mamá. ¿Qué, vecino? Oiga, tranquilo, que su papá está en el hospital. El comandante le manda a decir que como su mamá no tiene para pagar la cuenta, si se va a trabajar con nosotros, él se hace cargo de todo. ¿Qué dice? El día que nos organicemos vamos a acabar con todos esos paracos. Que nunca podemos hacer nada por las buenas, ¿no? ¿No ve que esos chulos se la pasan vendiendo vicio y matando al que proteste? ¿Y qué quiere? ¿Que le demos las gracias? ¿Y usted qué cree que es mejor? ¿Que nos eduquemos o que nos matemos con otros que andan igual de jodidos que uno? ¿Para qué estudiar, María? Ve, usted hoy dice que es de este barrio y téngalo por seguro que nadie la va a contratar. Teresa, ¿quiere ir a jugar afuera? Sí. Vaya, yo le aviso cuando el almuerzo esté listo. Vea, María, yo quiero hacerle una invitación. Yo me voy para el monte una semana y quiero que usted se venga conmigo. ¿Sí? Entonces, mi mamá, ¿qué me va a dar permiso para eso? Yo ya lo decidí. Usted verá qué hace. Allá van a haber muchas niñas que sí están comprometidas y no le pidieron permiso a nadie. No, Antonio, yo no quiero faltar al colegio. Sí, su colegio, ¿no, María? ¿Qué va a hacer cuando Alexander se dé cuenta que yo no estoy para defenderla?
Me tocó matar a un pelado. De un tiro en la cabeza. O si no, me mataban a mí y a toda mi familia. Después me tocó descuartizarlo, escurrir toda esa sangre en un balde. El comandante reunía a toda la tropa y repartía eso como si fuera cosa buena. Y al que no tomara, lo mataban. 2 días después nos separaron. A Antonio lo mandaron para otro frente. Me obligaron a matar a alguien. Ellos decían que eso era la prueba, matar a alguien. Eso lo hice porque me obligaron. Me estaban encañonando. Y hay veces, cuando estoy por ahí solo, pensativo, que me pongo a pensar en todo eso que pasó ahí. Me dan ganas de matarme. Porque es mejor matarme yo mismo a que otro venga a hacerme quién sabe qué cosa. Y yo no aguanté más y deserté. Me fui a donde una tía que vivía lejos de allá. Y mi tía me contaba que yo me levantaba y me pegaba a mí misma y que era con la intención de matar. Pero yo no me acuerdo de nada de eso y ahora yo vivo con miedo. Yo siento que me están persiguiendo y que me van a venir a matar.